Mucho antes de que la calle Gloria en Cienfuegos tomara su actual fisonomía, ya en la casa marcada con el número 139, le había nacido el primogénito a los Arría Tartabull. Negra la piel, ideales inquebrantables que en 1953 no traicionó, poseía alta graduación en el Ejército Constitucional y justo cuando daba captura, en el amanecer del viernes 1 de agosto, al líder del Moncada, este teniente pasó a la historia por su intrepidez y una repetida frase: "No disparen, las ideas no se matan". Las ideas no se matan. La casa aún conserva el hálito de paz y rigor bajo el que crecieron los 10 vástagos de los Arría Tartabull. Y hasta la añeja máquina de coser aún hilvana recuerdos y latentes testimonios que nos llevan a encontrar en la barriada de Caunao a Benita, la más chica de aquella prole. La anciana es conocida por Chacha. A ella le preguntamos por su hermano Pedro Manuel. Pedro por mi papá. Y Manuel, porque el día primero se conmemoraba como era San Manuel, que sé cuándo, día primero de enero. Por eso, dos nombres injertados, Pedro Manuel. Y de mi papá, muchos nietos llevaron el nombre de él. Pedro de que sé cuándo, Pedro para aquí, Pedro para allá. Tuvimos un padre muy bueno. Mira, mi papá no vio la revolución. No. De aquí de Cienfuegos somos natural de Cienfuegos. Todos nuestros hermanos. Que ya hoy en actualidad, nada más que quedamos dos. Una en La Habana, anciana como yo, mayor, y yo. Y la descendencia de él, que también son ancianos ya. Han pasado muchos años desde entonces. Cuando él se fue de Cienfuegos, tenía 19 años, la época aquella, que lo de la raza de color no encontraban un trabajo. Y ya en la casa, como que era el mayor, hacía falta ayuda. Ahí se fue, como decimos hoy, cogiendo botella, sin dinero, y fue a dar a Santiago de Cuba. Ingresó en el ejército con 19 años. En 1953, Pedro Manuel Sarría era segundo teniente del ejército y jefe del puesto de la Guardia Rural en el Moncada. El 26 de julio se encontraba patrullando las calles de Santiago de Cuba, mientras los miembros de la generación del centenario asaltaban el baluarte militar. No tuvo enfrentamiento con los asaltantes. Acuartelado desde los sucesos, el teniente recibe órdenes de armar patrullas y peinar las zonas aledañas a las montañas. Así, en la madrugada del día 1 de agosto, en los alrededores de la finca El Cilindro, encuentra dormido a tres sospechosos de haber participado en la acción del Moncada. Él conocía todas esas montañas por allá desde soldado y sabía el lugar más o menos donde estaban escondidos. Él no conocía a Fidel ni nada de eso. Dice que lo encontró dormido en una hamaca. Y cuando él le da el alto, natural, el alfa dijo, no, yo no vengo a matar ni lo que sí lo voy a entregarlo. Y lo capturó a todo el grupo que él. Las ideas no se matan, ¿oíste? ¿Y por qué él pronunció las ideas no se matan? Chico, porque era estudiante siempre. Que usted que tenía una inteligencia muy grande, casi era escritor. Sarría Tartabull traslada a los prisioneros hasta el vivac de Santiago. No los entrega ni a Monseñor Pérez Serantes, quien intercede enterado de las bestiales represalias. Mucho menos lo hace ante el comandante Pérez Chaumón, quien tenía órdenes de tomar la justicia por sus manos. Pedro Manuel estuvo 2 años preso en la cabaña por no haber obedecido las órdenes. Que tenía que entregarlo a todos muertos. Y él dijo, no, yo no soy asesino.
¿Por qué siendo teniente lo tenían siempre por las montañas persiguiendo, como decían él? Bandido, como llamaba él al revolucionario. Mentira. Por odio, por envidia de quien lo mandaba, amigo de Batista, que tenía un grado sin habérselo ganado. Y envidiaba a mi hermano. Tanto que estuvo 2 años preso en la cabaña. Vino a salir libre cuando triunfó la revolución. Abandonada su familia, sus hijos niños, muertos de hambre, allá en Santiago, la esposa. Bueno, contar de esto es demasiado. Hasta la añeja máquina de coser sabía lo que representaba para un militar de carrera una insubordinada y tajante frase. Imposible, comandante. Porque mira, él mismo nunca tuvo voto, siempre en el honor. Uno de los hermanos en el partido de Guitera. Mena, mi hermana, la que está en La Habana con 99, también revolucionaria. Ella sí. Todos casualmente, porque nos amamos siempre con la esperanza que la raza de color no fueran tan discriminadas. En el vivac, el coronel Chaviano le cuestiona indignado. Sarría, ¿qué locura ha hecho? ¿Tú sabes que este cabecilla no podía llegar vivo hasta aquí o me has desgraciado? Al rato Fidel declaraba. 2 horas duraron las confesiones del líder de la insurrección y entre las burlas de los sicarios esbozó el plan de lucha que más tarde llevaría a su histórico alegato. Ay, mijo, yo le decía a la juventud, si ustedes supieran cómo nosotros pasamos las cosas, ustedes lo tienen hoy todo. La escuela pública, era muy malo aquello. Aprender más para el nombre y el apellido y nombrería y contar un poquito y ya. Esa era la educación que tenía. Y ustedes lo tienen todo hoy y no se sienten satisfechos. Pasar de verdad una hambre. Ay, mijo, ustedes no lo saben lo que es esto. Siempre decía mi maestra, tiene inteligencia natural. Digo, de nada me sirve, maestra. Todo hay que pagarlo. Si mi madre, la que hacía por nosotros, murió también muy temprano. Y esta es la vida de nosotros. Sarría, quien ingresó al ejército desde el 7 de septiembre de 1925, anduvo fiel a todos los gobiernos. Su hoja de servicios desborda en actos de honradez y honestidad para con su pueblo. Trasladado a Bayamo por petición propia, en octubre de 1957 le tachan su actuación con tendencia fidelista, artimaña por la que lo condenan. Y desde entonces, mi hermano quedó preso. Hubo juicio, Fidel salió y su grupo salieron libres de aquello, pero él no. Siempre lo mantuvieron. Hubo juicio, casualmente el abogado que lo defendió se lo dijo a mi hermano, el más chico, que también era abogado. No dejaron a mi hermano defender. Dice, mira, colega, defender a tu hermano, tengo que irme de aquí con mi familia, porque van a tomar represalia. Bueno, usa el juicio. Salió libre mi hermano, pero no lo soltó. Siempre siguió preso. 2 años. En la cabaña, en malas condiciones, tanto que al salir él cuando triunfó la revolución, tenía, porque él era muy grande en tamaño. Mira que Fidel era grande, ahí estaba una foto, en palacio. Y era mucho, como somos nosotros, que somos grandes en tamaño. Cuando él salió, tenía todas las partes de aquí, porque el camastro le quedaban los pies afuera. Era una condición. El 3 de octubre de 1958, Sarría sale de la cabaña hacia Santiago. Enfermo y maltrecho, le sorprende el triunfo del 1 de enero. Este negro que tú ves ahí, por él, la revolución ha triunfado. Salvar al líder contra la vida de él. Y no lo conocía.
porque él era muy humanista. Un hombre intelectual, que tenía muchos libros en su cerebro. Han pasado varias décadas, mas desde este rinconcito de la cienfueguera calle Gloria, su pueblo aún mira con respeto al militar honesto que con sencilla fraseología determinó en singular momento no matar a un líder, porque las ideas no se matan.